Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este tu espacio cervecero. Qué bueno que estás el día de hoy. Tenemos hoy una Triple Calmelite, una cerveza tipo Pale Ale Triple, de la cual vamos a estar hablando un poquito más adelante, además de unos detalles sobre cómo detectar aromas en las cervezas. Unos detalles muy básicos. Si viste el video del día de ayer, que vimos un poco sobre los sabores, también muy básico. Hoy te recomiendo que te quedes para ver un poco sobre los sabores básicos de una cerveza. Bueno, vamos a entrar un poquito más ya en detalle de esta cerveza de cervecería Bostils, la cual tiene 8.4% por volumen de alcohol. Se debe de servir entre 6 a 9 grados centígrados y es muy apreciada en el mundo cervecero. En general, ha ganado bastantes premios, ha estado reseñada por muchas personas, ha estado bajo el ojo de muchos catadores y principalmente pues debe de ser por su calidad y por los premios que ha ganado principalmente. Debería de servirse en una copa o un cáliz preferentemente. Nuevamente no tengo cáliz, así que me traje la copa y vamos a ver de una vez el diseño de esta botella, que viene, bueno, con fondo también tipo vino aquí un poco profundo en el, ¿cómo se llama esta parte de la botella? Bueno, no lo diré, tú ahí piénsalo. Es una botella color verde, está pues con un contenido de 750 mililitros, bastante elegante, con una tapa tipo corcho. Bueno, está sostenida con algunos elementos metálicos y también presenta pues un cuello aquí, un collarín que especifica que está hecha con 3 granos. Los 3 granos es importante porque está hecha con cebada, está hecha con trigo y está hecha con avena, si mal no me equivoco. Trae aquí atrás pues su fecha preferente de consumo y menciona pues algunos datos referentes a la cerveza. Al frente una imagen, una casi fotografía de las Carmelitas. Las Carmelitas es un monasterio de carmelitas, es una cerveza belga y es de tradición, es muy de tradición esta cerveza, la cual bueno, vamos a destapar ya en este momento. Nada más leo lo que viene aquí atrás. Bueno, cerveza de 3 cereales, suave, con carácter y de sabor afrutado, con segunda fermentación en botella y que también podemos hablar un poquito más adelante. Pero ya, vamos a destaparla. Champaña, casi como champaña. Es una cerveza muy activa, ya esperaba que hiciera eso. Bueno, a primera vista, visualmente, una espuma un tanto activa, de un dedo aproximadamente de altura. Un aspecto limpio de la cerveza, una carbonatación alta, se ve una actividad alta, de color rubio, dorado. Se percibe un poquito, tal vez no se ve por ahí, un poquito, pero muy poquitamente nebuloso. Y eso es por el hecho de que debajo de la botella hay algunos sedimentos de levadura. Se recomienda que se sirva lo primero. Y ya al final se pueden servir los restos de levadura. Es la recomendación de la cervecería. Se ve buen cuerpo. Vamos a ver qué tal los aromas. Y esta es la parte interesante que mencioné al principio sobre los aromas. Muy básico. Lo primero que viene a la mente cuando hueles una cerveza. ¿Qué puede ser? ¿Granos de pan? Bueno, aquí huele interesante. Esta es una cerveza con un aroma que no había detectado antes. A granos, a flores, ¿no? Bueno, no es flor muy fuerte, es un aroma a flor muy sutil. A malta, a galleta, no hay esos elementos. Lo que estoy detectando y que tal vez no estoy seguro es que huela un poquito a zorrillada, lo cual no sería bueno. Tal vez el tratamiento y el color de la botella no ayudan mucho, pero no creo. Ya vamos a probar.
Es una cerveza astringente ligeramente, con un retrogusto largo, amargo, muy interesante. Tiene una carbonatación y actividad efervescente bastante alta, los 8.4 grados por volumen de alcohol. Se encuentran bien balanceados y aún así se nota un poquito que se encuentra fuerte. Es una cerveza fuerte en cuanto a contenido de alcohol y sabores. Es refrescante, no es ligera, es de cuerpo medio. Y definitivamente al final es astringente. Hablando un poquito respecto a lo que es los aromas, hay algo muy destacable que mencionar sobre este aspecto. Principalmente porque es uno de nuestros sentidos muy primitivos que tenemos para defendernos del entorno en el que vivimos. Antes de nuestra vista podemos oler cosas, podemos oler algo que esté a nuestras espaldas o incluso algo que esté a cientos de metros de distancia. Podemos oler que se está quemando algo, podemos oler la presencia de alguna persona, de algún animal, y esto es importante al momento de estar tomando los aromas de la cerveza, dado que se conectan los sentidos y los nervios del sentido del olfato hacia el cerebro de modo distinto a los de la vista o incluso el oído. Estos despiertan sentimientos como miedo, o el hipocampo evoca recuerdos, o en la parte de la amígdala, emociones. Entonces esto quiere decir que lo que nosotros relacionamos al oler algo nos puede traer emociones, nos puede traer recuerdos, emociones, y transportarnos a otra parte, a lo mejor etapa de nuestras vidas. También el olfato es muy diferente entre los hombres y las mujeres. Las mujeres usualmente tienen un mejor sentido del olfato comparados con los hombres y pueden describir mejor incluso algunos olores si lo comparamos con los hombres. O sea, las mujeres podrían ser mejores catadoras y detectar más olores en una cerveza en general que un hombre. Cualquiera con un buen entrenamiento pues lo puede lograr, pero el olfato ya nativo de una mujer tiene alguna cierta ventaja. Cuando tomas bueno una cerveza, al olerla, para poner en práctica esta parte del aroma, pues simplemente paséate, ¿no? Paséate por la ciudad, paséate por algún lado y ve oliendo qué es lo que detectas. Creo que es el momento en el que se pueden detectar muchas cosas en un pequeño periodo de tiempo. Huele a hule, huele a humo, huele a gente, huele a comida, frutas, mercado, todas estas cosas que llegan, ¿qué es lo detectas? Creo que es un ejercicio que se puede hacer en cualquier momento y que valdría la pena hacer para poder detectar aromas en una cerveza, empezar así como que a ponerle atención y separar esos olores. Desgraciadamente llegan todos combinados a nuestros sentidos aquí y tenemos que separarlos de alguna manera, identificar de qué es cada uno. Otro buen ejercicio que se podría hacer es pues simplemente ir a alguna cata de vinos. Esos son, creo que, muy comunes, o una cata de cervezas. Las catas de cervezas creo que no es tan fácil encontrarlas, pero bien valdría la pena ir a una cata muy informal. Hay catas informales, hay catas muy sofisticadas, de concurso, pero una cata informal bien valdría la pena para poderse entrenar en esta parte del sentido del olfato y todos los demás. Bueno, pues ya hasta el momento termino. Voy a tener que compartir esta cerveza, es demasiado para mí. Son muchos grados de alcohol que no quiero tomarme, son 8.4. Así que la voy a partir en otras copas por ahí. Las voy a llevar y ojalá te la pudiera compartir contigo, la pudiéramos platicar. Está excelente para eso, para poderla servir en unas 2, 3, 4 personas y simplemente disfrutarla con tiempo y conversar. Espero que si estás hasta este punto del video te haya gustado. Si te gustó, suscríbete, comenta, comparte el video, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de próximos videos. Y no olvides suscribirte, bueno, ya lo dije, no olvides visitar los canales hermanos que están en la descripción de este video. Bueno, nos vemos en el siguiente post.